saben jugar clásicos, entonces son partidos diferentes siempre, no importa la posición de la tabla en la que lleguen. Es muy temprano para ser inquisidor, pero el equipo de Guadalajara ha iniciado dormido, en un par de ocasiones en una salida complicada. Balón que queda a la deriva, el disparo se va por un lado, otra vez el equipo de Atlas con una jugada al menos en el ensayo, intento a la puerta de la capitana Blanca Félix. Muy, muy cerca el conjunto de las rojinegras del Atlas, vía Tepa Lomelí, ha estado apretando el conjunto rojinegro. Esa salida del Guadalajara, esa primera línea, ¿cómo ha mutado la posición de Chely Torres, que hoy parte como central por izquierda, entendiendo que ella regularmente es lateral por derecha, pero también ha hecho cosas interesantes como central, con Jacos, con Carla Martínez, que se posiciona por el otro costado derecho? Bien visto, yo tenía pensado que iba a jugar por el sector de la derecha. Hoy Carla Martínez en ese flanco. Intentan salir, sin embargo queda largo. Tepa Lomelí tiene la presión por parte de Montero. Se marca la falta de acuerdo al criterio de Figo Rodolfo López. Y Guadalajara no sale de propia cancha en estos casi 5 minutos. No me malinterprete, porque sé que en Guadalajara hay muchos aficionados de las Chivas que nos siguen y también de Atlas, y muchas veces señalan que los comentarios van un poco en contra del rebaño sagrado, pero aquí no me pueden discutir que no ha salido de propio campo con el dominio de la pelota. Es una realidad. Atlas ha adelantado líneas y está jugando en territorio Chivas. Buen servicio, pero mejor peleado por parte de Montero. Mabrigat es la que rescata, va a tener la presión de dos futbolistas. Juega para Maldonado, la salida de Blanca Félix con el corte quirúrgico, y ahora se marca la falta en favor de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Rodrigo Camacho quedó tendida la guardameta del rebaño sagrado. Sí, se llevó la peor parte Blanca Félix después de ese encontronazo. Lo están viviendo al límite la banca de la rojinegras. Incluso pedían una pena máxima en la jugada anterior, donde parecía que había por ahí una infracción en el borde del área. A mí no me daba la impresión de que fuera así, pero bueno, ya desde ahora ya se empiezan a acumular algunas situaciones que después dejan un poco intranquilo a Roberto Medina, ¿no? Eso aunado a la manera que tiene él de vivir el fútbol, por supuesto. Dana Sandoval se quita la presión de dos futbolistas, tiene mucha fortuna porque el balón le rebota, conecta para Caro Jaramillo, se escurre la redondita en donde vigila Ale Franco. Ahora Brenda Serén en cara a Martínez. Brenda Serén va a intentar darle un giro a la pelota por el centro, anticipa de buena manera Jaco Rodríguez. Mabrigat pisa el balón, Mabrigat se anima con el disparo y otra vez desviado, pero en 6 minutos le he contado 3 ensayos estériles a Atlas sobre la puerta de Blanca Félix, pero al final de cuentas, Natalia, están concluyendo sí, con el tiro. Claro, mucha iniciativa por parte de las rojinegras, buena colaboración para robar el balón, interesante el movimiento de Mabrigat, que se mete por carriles centrales, y es entonces cuando Maldonado profundiza y estaba lista para recibir el balón y poner un servicio, disparar al arco. Está teniendo una iniciativa interesante el Atlas. Queda en órbita, intenta bajarla de Palomení en esa batalla en el medio campo, la pone sobre el césped Caro Jaramillo, aparece Delgado, Delgado busca el amparo de parte de Martínez, la distribución para Gaby Valenzuela, muerde Atlas, intenta generar incomodidad en la salida del equipo del Tano Spinelli, hasta que viene otra vez a ser propiedad de Atlas. Es hora que no hemos visto a Daniela Solera en la imagen, ¿no? Así es la demostración de que Chivas no ha tenido el esférico, no ha cruzado el medio campo. Ahí está el notazo de Caro Jaramillo, lo veíamos en la repetición. Primera negociación del tiro de esquina por el flanco de la izquierda. En el último clásico, el partido se abrió muy temprano con una jugada en tiro de esquina y con de Carla Sempolteca. ¿No fue de Ferli? No, fue de Sempolteca. Ah, el anterior. Tenía la marca el Michel Cervantes. Sí, sí, sí. Anteriores, sí, sí, sí. En el estadio primer bal, ¿te acuerdas? Sí. Partido que también las Chivas Rayadas de Guadalajara termina llevándose con una sí, muy buena anotación, claro, por parte de Boy Iturbide, que el día de hoy ni siquiera ha tocado la pelota en el sector ofensivo. Se ha contribuido atrás Duba García. Cuelga el balón en una zona peligrosa. Es imposible ganarle a Montero. Todavía en el rebote queda en la frontal. El ensayo es el cuarto a la puerta de Chivas. 8 minutos. Atlas está jugando en la parcela del rebaño. Y eso se agradece, ¿no? O sea, no solo lo digo por Chivas, sino que equipos que en el papel no son favoritos le juegan de esta manera, equipos como Chivas, como el América, como Tigres, como las Rayadas. ¿Qué pasa si aprietas su salida? ¿Qué pasa si eres intenso? ¿Qué pasa si lo incomodas?
y esto es lo que sucede, ¿no? Un Atlas que se está viendo bien. Y un fuerte golpe de cabeza, ¿eh? Con Maritza Maldonado. Bueno, inmediatamente Rodrigo Camacho, saltaron los servicios médicos de las Chivas. Habrá que ver si Atlas también atiende a su futbolista. Sí, de inmediato también el propio Figo López estuvo muy al pendiente de esa situación, y de inmediato también permitió que ingresaran los servicios médicos de ambos equipos, ¿no? Vamos a ver, ustedes tendrán la mejor vista, sobre todo en la repetición, si hay alguna situación en la que puede entrar el protocolo de conmoción, ¿no? Hay que recordarlo, que es algo que con lo que se ha implementado y con lo que también se ha tenido mucho cuidado. Entonces vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Con el costado de la cabeza, Chelly golpea la sien de Maldonado, sí. Pero parecía que Chelly fue la que salió con la peor parte. Oye, ayer cae la Thompson. Para mí sí entra el tema del protocolo de conmoción. Ya no pudo continuar, ¿no? No pasó ese protocolo de conmoción y ya no pudo continuar. Hay un corte en el rostro la de... Teja, ¿no? De Chelly. La dorsal número 26. A ver, por favor, que nos quiten las calcetas cortadas. No, es que le pega, las dos pegan prácticamente sobre la sien. Es que Chelly va buscando el balón, pero antes de llegar el balón... Es que sí le pega el balón. Sí le pega el balón, Chelly. Sí, sí, claro. Y después conecta. Y encuentra a Maldonado. Ahí viene el corte, Maldonado. Fresca. Sí, sí. Y Chelly Torres, desafortunadamente, con ese duro golpe sobre el rostro que... tendrá que ser atendido. Mientras tanto, le cuento que MexBet mejora cualquier bono de bienvenida sin depósito. El momio para el empate entre Guadalajara y Atlas es de más 350. Si apuestas 500, cobrarías 2,200. La API conoce más en MexBet.mx. A ver, Rodrigo Camacho, ¿qué está pasando? ¿Calienta alguien en la banca de Chivas? Bueno, hay ambos movimientos, en ambas bancas, ¿no? Del lado del Guadalajara está claro que el movimiento automático, por decirlo así, sería Damaris Godínez, ¿no? Ya están pidiendo también el famoso carrito de las desgracias para ayudar, auxiliar a que Chelly Torres salga. Aprieta el calentamiento Damaris Godínez, vamos a ver si termina ingresando la jugadora del Guadalajara. Y también en la banca de las rojinegras ya estaban realizando algunos movimientos también Ashley López y también Selene Cortés, en caso de que Maritza Maldonado no pudiera continuar, pero lo dicen muy bien, se reincorporó al parecer sin complicaciones y de hecho fue amonestada la número 13 del equipo de Atlas, lo pudimos corroborar también, así que bueno, vamos a ver si Chelly Torres puede continuar o si Damaris Godínez tiene que hacer el ingreso. ¿Por qué la tarjeta amarilla? Un choque normal, Mí fueron a la dividida, ¿no? Claro. O sea, a la disputa del balón. Oye, me cuentan... El tema es que condiciona a Maldonado. Por supuesto. Me cuentan que hay muchas familias y hay mucha gente que fue al torneo nacional de escuelas Chivas. Por eso que veía esas playeras especiales. Correcto. Siempre, este es el ambiente particular que tiene la Liga BBVA MX Femenil. Ojo al tema de Chelly Torres, que está convocada a la selección mexicana con Celeste Espino, que de regreso al tricolor, en donde desafortunadamente tuvo una dejaron un muy buen rato de la actividad en el balompié. Tepa Lomelí conecta de buena forma para Brenda Serén. Otra vez Lomelí participa en la jugada. Jaco Rodríguez es la que vigila. También participa para recuperar Valenzuela. Queda medio camino. Serén se prepara para el disparo. Logra ejecutarlo. Sin embargo, bajaron la velocidad con buen tapón por parte de la defensa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que en 12 minutos, ¿qué se habrá perdido? ¿Cuatro? ¿Cinco más minutos? Menos, sí. Sigue siendo atendida a Chelly Torres por un costado, así que Guadalajara lo está haciendo con 10 futbolistas. Rodrigo Camacho, ya se prepara el cambio para Chivas. No va a poder continuar Chelly Torres, así es, lo dices bien Luis Mario, ya está lista Damaris Godínez con el número 3 ahí en el medio campo para esperar el ingreso, ahí salió el balón, así que bueno, ya vendrá el primer cambio del Guadalajara, ¿no? De Damaris Godínez por Chelly Torres, que no pudo continuar. Ahora hay que, vamos, en unos momentos déjenme corroborarles si es un cambio dentro del protocolo de conmociones que le daría sus otras 5 modificaciones al Tano Spinelli. Correcto, eso habrá que puntualizarlo, es muy importante. Mientras que Maritza Maldonado se mantiene en el rectángulo verde de este bello estadio Akron, que por cierto será mundialista en el 2026.
gritar desde el sillón también es hacerle el paro a tu equipo. Tecate, hacer el paro nos mueve. Balón que queda a la deriva en el medio campo por primera vez. Guadalajara tira al frente y vemos a Solera que sale el día de hoy de verde. Habíamos observado cuál era el uniforme de la cancerbera de Atlas. Tratan de hilvanar la jugada, pero corta Ferli en un balón que queda dividido en medio de las zagueras centrales. La tiene Paola García. García se apoya de buena manera para Tepa Lomelí. Lomelí busca un espacio. Sin embargo, con toda la autoridad aparece Carla Martínez. Martínez es la que recupera. Primera vez que toca la pelota Godínez a medio camino. Balón que termina perdiendo el rebaño sagrado, pero que recupera con la labor de parte de Dana Sandoval. La salida de parte de Montero es con Gaby Valenzuela, una velocista que va a enfrentar también otra futbolista que tiene mucha velocidad por esa zona. En combinación, el trazo por el centro buscando a Dana Sandoval. Berli y de tratar de cerrar las opciones de llegada para las Chivas. Aquí viene Atlas, Lomelí conduce. Lomelí descarga en Maprigat. Miroslava con la presión. Tiene que jugar para Duba. La apertura con Maldonado. Es bueno el centro. El remate llega, pero se interpone. Primero Carla Martínez y después las manos de Blanca Félix. A pesar del parón que hubo por el tema de la asistencia médica, ¿no? En particular para Chely, porque vimos que Maldonado no tuvo complicaciones en continuar. Atlas sigue con la misma tónica. Están claro. Llegando. Sin embargo, si no concreta, Chivas le va a bastar una, dos para poder capitalizar, porque sabemos el poderío que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, si Atlas quiere generar realmente peligro, tiene que empezar a ser más claro. Sí. Brenda Serena aprieta la pierna. También en el medio campo aparece Lindsay Cerda, acompañada de Duba García. Resuelve bien Guadalajara en zona baja. Vuelve a anticipar Lindsay Cerda, presionando a Caro Jaramillo entre dos futbolistas. Cerda es la que recupera. Cerda se prepara. El lo de Montero apoyándose en la guardameta. Tepa Lomelí presionando a Blanca Félix. Cerda peina el balón. La gana en las alturas. Berli. Guadalajara con Rubí Soto. Soto tiene que hacer una breve pausa. Le cuesta mucho trabajo a Guadalajara construir. Intenta ahora con este trazo a zona de nadie. Hay desesperación para Guadalajara en 16 minutos. Sin ser alarmistas, claro. Pero no conectan sus futbolistas. Ah, por supuesto, es difícil para el Guadalajara, ¿no? Hilvanar sus jugadas, tomando en cuenta que hay una mayor densidad de jugadoras en ese bloque bajo, ¿no? Intentando defender y recuperar. Después, cuando llega algún balón para Dana Sandoval, que es la que queda descolgada generalmente, pues ya no tiene alguien con quien combinar. Entonces, sí ha sido un partido complicado para el Guadalajara. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto el Atlas va a aguantar este ritmo de estar apretando, mordiendo zonas y haciendo esa presión alta? Sí, porque el calor está bellísimo. Limpiando bien la zona, Rubí Soto y su distribución de esférica. Sin embargo, Ale Franco es la que cruza. Otra vez en la media cancha captura Carla Martínez. Tiene problemas, rebote favorable para Montero. Muy brava se encuentra Gaby Valenzuela. Anticipó otra vez la defensa atlista. Le mandamos saludos a Jorge Alberto Crucas. Omar Mirón considera que sea tarjeta amarilla. Su argumento es válido. No hay pelota dividida. La jugadora de Atlas llega tarde. A Jelly Torres, César Barajas, también le mandamos un saludo. Coine Sports, Dianita Galeana, a Juan Gerardo, a Luis Leos, a Jorge Rúa, a Sergio Soto, que desde el día de ayer nos está viendo, Alejandro Díaz, gracias por la sintonía. Y a toda la gente, por supuesto, de la familia de la Liga BBVA MX Femenil, que día a día nos sigue, porque esta sí es la casa de la Liga. Obviamente. Después de este compromiso, usted puede ir a comer y lo esperamos para el duelo entre Puebla y Tigres. Cuando Dana Sandoval, balón que queda a la deriva, buena vista, Poyi Iturbide, dentro del área le marca Franco, Poyi con el centro. Sin embargo, no es rematador, así que Atlas resuelve lo que decía Mónica Redondo. Si bien es cierto, Chivas no está pisando la zona de Atlas, le basta una para generar peligro en la portería de Solera. Pero qué bien regresó Atlas, ¿eh? Eran tres jugadoras contra siete, o sea, seis de defensa más la arquera de la naranja mecánica hoy, ¿no? Académica. Naranja académica.
Pelota para Paola García. Sin problemas, Blanca Félix en 18 minutos. El sol es abrasador. Rodrigo Camacho nos puede decir cuál es la temperatura real de la cancha. No, bueno, hace un clima bastante retador, ¿no? Nosotros decíamos 29 grados, pero bueno, seguramente la sensación es mayor que eso. Eso también nos lo habían dicho las propias Rubí Soto y Adriana Iturbide, ¿no? Que pudimos platicar con ellas en la semana, que durante estos últimos días de este microciclo estuvieron entrenando justamente a esta hora, ¿no? En sus instalaciones para tratar de aclimatarse un poco, y sí, decían que era una sensación terrible. Mes de marzo, está iniciando la primavera y por supuesto en tierra tapatía el sol pega con fuerza. La conexión viene con Gaby Valenzuela. Valenzuela, el servicio, Solera, que bien descuelga, buena participación por parte de la guardameta, que va a ganar en confianza en esa salida plena, y viene con el despeje largo, fildeado por la defensa, no rescata el balón Damaris Godínez, el lateral para Atlas. Otra que no ha tenido balones a modo es Caro Jaramillo, ¿no? Que es la que tiene esa visión, que tiene esa buena distribución, en el entendido de que va a ser Duba la que esté pegada con ella en esa marca, y después Fer Limón, ¿no? Ahí, en ese intento de 2-1. Pero justo participó en la jugada, la única que Chivas ha tenido de peligro, ¿no? Dana para Caro, Caro a Boyi, y ya bueno, vimos en qué finalizó esa acción, pero sí. Cuando se juntan es lo que te puede generar, ¿no? La gente de ataque de Chivas. Brenda Serén, otra vez por el flanco de la izquierda. Brenda tiene velocidad. A pesar de la diferencia en estatura, Brenda tiene la calidad para sacudirse a Martínez. Pues el servicio no es bueno. Rubí Soto le pone un poco de prudencia. Baja el ritmo Caro Jaramillo. Jaramillo pisa la pelota, pero tiene opciones limitadas para salir. Así que Rubí Soto otra vez se convierte en la más viable. Delgado. Serén intenta estorbar la salida de la dorsal número 19. Ahora Gaby Valenzuela va a recibir 20 minutos de compromiso. Se mantiene el 0-0 en el Estadio Akron, en el clásico tapatío, a través de la señal de Fox Sports. Hay una vasta cantidad de futbolistas que portaron la casaca de las dos instituciones, 14 en total. Son muchas. Bastantes. En activo, o sea, en este partido, pues ahí está Boyi y Lindsay Serrano. Celi Carce. Es verdad. Samara Alcalá. Alicia Cervantes. Boyi Iturbide. Susan Bejarano. Tania Morales. Arlet Tobar. Norma Palafox. Paloma Castro. Ana Torres. Lindsay Cerda. Han portado la casaca de las dos instituciones. Que por cierto, Susan se está recuperando de una lesión. Sí está registrada con Atlas. La que también está recuperando es Daniela Cruz, regresó lesionada de Copa Oro y apenas la operaron antier del tobillo derecho. No está buena noticia para dura Roberto, baja. Balón por el centro para Dana Sandoval, que resiste el empellón. Es mejor la distribución en donde Gaby Valenzuela se quita de Franco, va por la segunda. Interna en el área, balón para Boyi. La doctora sacó la receta para marcar el gol y aparece la buena intervención también de Solera. Otra vez Chivas, dos llegadas, está aún más de peligro que la anterior. Bien, Gaby Valenzuela, por ese costado a la derecha, no había aparecido prácticamente la 9 del Guadalajara. Se quitó a par de jugadoras, aquí lo vemos, ¿no? En ese recorrido. Boyi le marca el movimiento, la ve perfecto, la diagonal retrasada es buena, pero no conecta bien. Iturbide con el esférico, y bueno, Solera tampoco tuvo problema en quedarse con el balón. Desde la media cancha otra vez Guadalajara con Montero. Desasolvando el sector, compartiendo para Rubí, de primera para Dana. El balón llega hasta Caro Jaramillo, esta sabe. El corazón de Chivas, filtra para Dana, buena jugada Boyi. Boyi que no puede conectar, se revuelve en zona baja la defensa con Miranda. Rodrigo Camacho, te quedó de frente la jugada, te quedó atrás la pelota la doctora del gol. Sí, me dio la impresión que se emboló un poquito Boyi, ¿no? Como que se atragantó un poco con el balón y por eso no prosperó. Pero otra vez el Guadalajara, bueno, después de esos 17 minutos aproximadamente
de muy malas sensaciones, poco a poco, a través de mucha inspiración individual sobre todo, está encontrando opciones de gol también. Ale Franco, fuerte perre en la marca y fue sí. La que termina reventando el balón y que regresó el moño colorado, qué emoción. Como en los buenos es tiempos. Qué bien aquí la intervención por parte de la defensa atlista. Y eso que ella defiende por el otro costado. Sí, hizo una muy buena cobertura, el movimiento que estaba teniendo Miranda y Ferli. Trazo largo. No sé si de alguna manera, y sin faltarle al respeto a Atlas, este tipo de intervenciones de Chivas tiene cierta desestabilidad en el medio campo atlista que ha perdido balón y Guadalajara incrementa en la confianza. Y muestra de ello es la distribución para Rubí. Va con Dana. Esperaba el acompañamiento de parte de Boy Iturbide. Se marca la falta de acuerdo al criterio de Figo Rodolfo López. La ausencia de Alicia Cervantes, Dana Sandoval se ha apropiado de la posición prácticamente a la ofensiva. Y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Una Dana Sandoval que registra 3 dianas en lo que va del torneo clausura 24. Ya sabe usted, Alicia Cervantes con 10, pero en activo. Boy Iturbide con 5 y Caro Jaramillo con 4. ¡Buen centro! ¡El remate que no llega pleno! Pero la intervención de Solera para evitar cualquier cosa, cualquier desaguisado, obliga el tiro de esquina por derecha para Chivas. Manotazo salvador de Daniela Solera y, bueno, otra oportunidad más para el Guadalajara en balón detenido. No ha tenido tanta fortuna o efectividad Chivas en los corners, pero bueno, veremos qué intentan aquí. Chivas dejó jugar a Atlas, ahora ya es turno de las rojiblancas. Y veremos precisamente quién logra abrir primero el marcador, ¿no? A ver si se vuelve a equilibrar o qué pasa en el compromiso. Que está bueno, ¿eh? Está bueno el partido. Sí, tiene sus detalles importantes. Ya con una intervención buena, positiva de parte de Solera. Caro Jaramillo. Espera el movimiento de Dana Sandoval, jalando un poco de marca. Abre los espacios. Muy bien metido el balón por parte de una guardameta. Que es garantía en el juego aéreo. Despeje mal cortado por parte de la defensa de Chivas. Se tarda una eternidad Martínez. ¿Por qué no soltó el balón para Blanca Félix? Y lo que provoca es que Atlas tenga el movimiento lateral. Acá la jugada anterior. No toca el balón Boy Iturbide. Un roce muy, ¿sí? Muy ligero, pero como para despeinarse nada más poquito. Rodrigo Camacho, a ti no te va a dar permiso de pausa de rehidratación, pero está pegando duro el calor. Justamente es lo que estaba pensando, que ojalá también me tocara a mí y nos tomaran en cuenta. Bueno, ya no hablo solo de mí, hay un montón de gente también aquí que está al servicio del partido. Estamos cerca también de los compañeros de seguridad pública que también hacen una buena labor. Pero bueno, también ojalá sirva de esto también a los dos equipos, ¿no? Atlas un poco replantearse qué pasó en esos últimos minutos en los que perdieron esa supremacía que tenían y el Guadalajara determinar a dar la vuelta también a la situación, ¿no? Yo creo que está siendo un buen partido. Irónicamente veíamos ahora mucho más tranquilo a Roberto Medina y Antonio Spinelli era el que pedía cada vez más explicaciones a su cuerpo técnico y a la banca del Guadalajara, ¿no? Pero bueno, los dos técnicos también haciendo su partido a su modo. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El móvil para el triunfo de Chivas sobre Atlas es de -167. Si apuestas 2,000, cobrarías 1,600 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. A ver, se perdieron cuatro. Otros dos aquí. Vamos a tener como 6, mínimo 5. Mínimo 5 antes de finalizar la primera parte. Se reactiva el juego con lateral para Atlas. Puebla mucho también Guadalajara esa zona baja con la propia Montero. Desde mi punto de vista, esto corta una salida importante. García trata de habilitar con un servicio a la llegada de Tepa Lomelí, pero será puesta en juego desde la cabaña que defiende Blanca Félix. Sí, pero es una cobertura necesaria la de Montero, tomando en cuenta que Atlas está apretando
salida del Guadalajara. O sea, tiene que poblarse o rehacerse en defensa con más efectivos para controlar esta parte que está intentando el Atlas, que casi le sale. O sea, sí ya metió en aprietos al Guadalajara. Oye, le mando un saludo a Rubén Haller, que juega conmigo. Ah, caray. Compartimos a veces el terreno de juego cada fin de semana. ¿Cuando eres delantero o cuando eres portero? No. Cuando, en la banca yo me quedo. Ah, okay. El tema es que me pregunta qué pasa con Licha Cervantes. Tú ya diriges, por ejemplo. Tienes ya un rol diferente. Más o menos. Ah, muy bien. ¿Qué pasa con Licha Cervantes? Pues está lesionada, ¿no? Lo decíamos que iba a tardar un poquito en regresar, ya sobre el final del torneo, más pegado a Liguilla, y pues... Ahí me platicaban que ya estaba comenzando la etapa de readaptación. Ah, perfecto. O sea, no quiere decir que ya va a estar la próxima jornada, pues, pero que ya... Es buena noticia. Regresando a cancha. Es muy buena noticia, diría yo. Sí, y aparte viene la fecha FIFA, entonces... Eso le... Claro, oye. Claro. También Montse Hernández anda por lo mismo, ¿eh? En esa readaptación. En el meridiano captura... La naranja académica, hasta que se topa con esa recuperación instantánea, Delgado, que hace un buen trabajo para buscar el amparo de Blanca Félix. Recibe el balón sin presión, la guardameta de Chivas, la divide en el medio campo, captura Duba García, también participa Tepa Lomelí. Es la que recupera, cuidado, jugada de peligro. Muy buena intención por parte de Tepa Lomelí, le faltó quizá poco de oficio ofensivo a Paola García, tenerle fe a la compañera. La presión por parte de Ale Franco a la salida que tiene Gaby Valenzuela. Hoy muy bien lo de Franco, nullificando a la dorsal número 9. Le queda Seren, jugada de peligro. García, Blanco Félix. No hay partido clásico, partido importante, donde la figura de la guardameta se haga gigantesca en la salida y evita la primera diana de Atlas. ¡Qué error de Carla Martínez! ¡Qué buena presión de Brenda Seren, que está atenta, roba el esférico, le cede el balón a Paola García, pero apareció Blanca, se engrandece una vez más su figura, la figura de la arquera del Guadalajara, y Atlas otra vez tocando la puerta. Es lo que busca el Atlas, provocar este tipo de errores. Una Carla Martínez que se entrega, que ante la presión comete el error y mucha velocidad de Seren. Segundo tiro de esquina, ahora jugado con el pizarrón por parte de Atlas. ¡Duba! ¡Blanca Félix! Lleva ya dos Carla Martínez, dos situaciones de desconcentración. Rodrigo Camacho, que está en la cancha del estadio Akron. Querido Ro, las bancas han de haber reaccionado de una forma extraña. Sí, sobre todo Roberto Medina, primero hizo una especie de... pues de rabieta, porque no terminaron por concretar lo que parecía el 1-0, ¿no? Pero después también sirve para aplaudir a sus dirigidas y por ahí me daba la impresión de darme cuenta que les decía, cada vez está más cerca, estamos cerca, estamos cerca, les decía también a las jugadoras de la banca. Entonces, bueno, por supuesto que mayor preocupación del lado del Tano Spinelli. Acá el cabezazo de parte de García y otra vez la guardameta del rebaño, que maneja muy bien ese recorrido para impedir la primera diana. Gaby Valenzuela recupera a Duba García, va a buscar a su tocaya de apellido Paola. Quedó largo el servicio, Jaco Rodríguez descarga en esta, que es Godínez. Ahora Rubí Soto. Recordemos que las Chivas Rayadas del Guadalajara vienen de perder por la mínima frente a Tigres. En un partido, desde mi punto de vista, de una exhibición defensiva por parte de las dos instituciones. Por la mínima ganó la plantilla de Mila Martínez. Rubí Soto con problemas para salir. García comparte, Maprigada acompaña en la jugada, pero es Maritza Maldonado la que prefiere con Seren. De Palomelí retrasa, Duba. García pisa el balón, tiene a Litsi Cerna a tratar de cerrar el carril. Aparecía Delgado, rebote favorecedor para Maldonado. Maldonado ya no puede con la segunda futbolista en defensa, que es Godínez. Tiene que salir de esa zona Guadalajara. Está siendo apretado por parte de la Academia Naranja el día de hoy. Tiene nueve jugadoras, ¿no? En Guadalajara metidas en campo propio. Dana Sandoval, como siempre, se queda descolgada para
intentar algún contragolpe, comandarlo, pero al final de cuentas un Guadalajara que sigue metido en ese problema, ¿no? Sigue apretando la salida el conjunto rojinegro. Algunos problemas para salir de esa zona, así que se multiplica el esfuerzo por parte de Guadalajara para recuperar desde la media cancha el trazo es pulcro de primera intención. Se amplían las opciones para Boyi Iturbide a la marca Miranda. Viene Boyi, Boyi con un par de bicicletas. Boyi con el balón retrasado. Caro Jaramillo por arriba, le pegó con la de palo. Es zurda natural. Tiene una zurda muy educada, pero la pierna derecha no es su fuerte y se envía el balón fuera del rectángulo verde. Pero Guadalajara, a diferencia de Atlas, que encima cuando pisa el área genera peligro, Rodrigo Camacho. Eso debe tener satisfecha a la afición en el Akron. De acuerdo, Roberto Medina, por ahí, bueno, le daba una indicación a una de las jugadoras, no me terminé por percatar a quién era, como para una posible modificación, me daba la impresión. La afición, normalmente lo hemos comentado, ¿no?, en otro tipo de partidos, Luis Mario, compañeras, es mucha la incertidumbre y mucho esa tensión que acumula hasta que normalmente cae el primer gol, ¿no? Ha estado cerca el Guadalajara, pero sí se percibe también esa tensión que ya veíamos, por ejemplo, en el Clásico Nacional, ¿no? Seguramente a medida que llegue o no un tanto del Guadalajara, cambie también el ambiente aquí en el Estadio Akron. Ataca Rubí Soto, lleva el balón en diagonal, descarga para Caro Jaramillo. Jaramillo, el centro al segundo palo, cruza otra vez Ale Franco con un extraordinario partido de la dorsal número 5. Brenda Serén aplica la velocidad y también le aplicaron el empellón y resiste para recuperar con Atlas. A la pelota, le faltaron piernas, había hecho un gran esfuerzo la futbolista salvadoreña, que por cierto en la Copa Oro W marcó un par de dianas, ¿no? Colazo. No sabe meter goles feos, Brenda Serén. Desde que acá dijimos algo está fallando, bueno, con Brenda. En el clasificatorio metió los 3 goles contra Guatemala. Y por eso, dos de ellos muy buenos. Y por eso avanzaron a la fase de grupos. 2 de estos 3 goles fantásticos. Se descompone Guadalajara en zona baja. Tepa Lomelí recibe de García. Sigue Tepa Lomelí. Lomelí con el centro retrasado. Intercepta Montero. Ahora también Atlas cuando pisa el área. Genera sensación de peligro en la puerta de Blanca Félix. Partido en 35 minutos. Disputado con mucho corazón. Pero ausente de jugadas reales de peligro, salvo la intervención magistral de Blanca Félix. Y digamos que Solera también ya participa, sí, con ese manotazo, ¿no? 1-1 entre las dos guardametas. Buena salida de Godínez. Nana dejando el balón para Caro Jaramillo. Jaramillo busca una receptora. Gaby Valenzuela completamente sola por el flanco derecho. La pide Boyi Iturbide. Hay 3 futbolistas dentro del área. Cuelga el balón a esa zona. Sin embargo, reacciona muy bien Ferli a la marca de Dana Sandoval. Error en salida por parte de Atlas. Otra vez el servicio interceptado por Maritza Maldonado. Se está desfondando la defensa atlista, ¿no? Cuando tiene que hacer labor de sacrificio. Damaris Godínez en un ataque de habilidad queda a la deriva y recupera Atlas. Paola García ante la presión de Jaco Rodríguez. Puntea muy bien Jaco. Montero está contribuyendo ya en cuestión de la sacrificio total. Claro. Se va a hablar fuerte en el vestidor, ¿eh? Para las dos instituciones, porque han generado, pero no han descifrado el cerrojo de ambas escuadras en el rectángulo verde. La cuestión es que ha tenido ataques Chivas, probablemente ha sido más peligroso, ¿no? O ha sido más clarito. Genera más sensación. Exactamente, y el Atlas no tanto, o sea, creo que ha tenido fortuna en el robo de balón, en poner en predicamentos a la defensa de Chivas, pero más allá de eso, le ha faltado esa claridad al momento de definir. Si Chivas no suma de 3 puntos, no es que vaya a bajar de la quinta posición.
Pero el tema es que los primeros cuatro se le empiezan a alejar, claro, a por lo menos dos partidos de distancia cuando quedan cuatro. Pachuca tiene un partido pendiente. O sea, Pachuca está llamado a ser sublíder, ¿no? Pachuca, sí, Pachuca, Rayadas, Pachuca va a enfrentar a Tigre, a Guadalajara en la fecha 15. Atención a ese partido. Qué buena distribución para Gaby Valenzuela. ¡Valenzuela! Cruzó mucho su disparo. O no sé si quiso centrar. El tema es que salió por línea de fondo. Y esto mantiene el 0-0 en el resultado. Rodrigo Camacho ante un Sol que cae con plenitud en la cancha del Acro. En esta jugada me parece que es un gran, gran pase de Jaco Rodríguez para romper una o hasta dos líneas casi de presión por parte de Atlas, ¿no? Y después un buen giro de Dani Delgado, que es la que termina por comandar esa jugada ofensiva del Guadalajara. Se lleva las manos a la cabeza Antonio Spinelli, no necesariamente para taparse del sol, pero la veía muy cerca también el entrenador del Guadalajara esta jugada para sus dirigidas. Escribe Mirón Telles y señala algo que me llama la atención y creo que comparto a medias. El horario puede ser muy cansado para las futbolistas en el terreno de juego. Y Caro Jaramillo conecta para Valenzuela y Valenzuela eleva el balón cerca. Y esto lo comparto porque también el aspecto físico puede pegar en la última decisión de las futbolistas que están en el campo de batalla. Pero no se nota, ¿eh? Lo están dejando todo, sí, no han bajado, sí, la intensidad. Quizás nos pudiera ya preocupar el segundo tiempo. Sí, pero eso desfonde, ¿no? En especial Atlas, por los recorridos que está haciendo, por las presiones que está generando. Una especie de mayor desgaste, ¿no? Sí, exacto. Ahora sí lo intentó al segundo palo Gaby Valenzuela. Montero en el meridiano. Caro Jaramillo juega rápido para Rubí Soto, no le respetan la salida a Godínez y Montero queda corta en su intento por conectar con la dorsal número 3, así que Maprigat recupera para Atlas en jugada individual. Atención, Lichi Serna se duerme, le robaron el balón, queda dividido, va con la barrida. Guadalajara ahora viene con el ataque. Caro Jaramillo se desprende de buena manera. Sandoval no está en posición adelantada. Sandoval se le quedó la pelota atrás. Aún así genera presión la defensa de Atlas. Se lleva Miranda. Miranda se repone. Todavía Dana Sandoval no puede con Miranda. Bien lo de la 2, ¿eh? Le ganó por experiencia. Y se le complicó, ¿no? También a Dana Sandoval, al final de cuentas, las que estaban en ataque era Dana y la opción de Caro, ¿eh? Eran 2-4, se está agrupando bien el equipo de la Rojinegra. Es dinámico el juego, sí. Más allá del 0-0 tenemos dinamismo. De lado a lado, para que no me regañe Paulina Chavira, que por supuesto nos está acompañando. Sí. Retrasan para Solera. No tiene presión por parte de las rojiblancas. La cuelga al otro lado. Dividida. La gana Martínez. Qué buen trabajo de Ale Franco. Fantástico. Defensivamente ha sido muy pulcro para impedir las llegadas de Gaby Valenzuela. Bueno, MexBet mejora cualquier bono de bienvenida sin depósito. El momio para el empate entre Guadalajara y Atlas es de +240. Si apuestas 500, cobrarías 1,700. Descarga la app y conoce más en MexBet.mx. Es que la magia era el moño. Oye, no, ya hablando en serio, viene de un descanso obligatorio, Ale Franco. Fue expulsada en la jornada 11 contra el Atlético de San Luis por doble tarjeta amarilla. Entonces, bueno, no estuvo la fecha pasada. Digamos que la descansó. No, pues viene recargada. Atlas, junto con Querétaro, es el equipo con más tarjetas rojas. 3. Maldonado 1. Ale Franco y Valeria Miranda. Son las 3 futbolistas en el registro de tarjetas rojas esta temporada para la Academia de Roberto Medina. Reitero, creo que vamos a tener una buena cantidad de minutos en esta primera parte por lo que sucedió en la lesión de Chely Torres, además de la pausa de rehidratación. Nuestro
compañero en cancha nos estará diciendo. ¡Qué buena pelota filtrada! ¡Sale Solera! ¡Muy bien lo de Solera! Intentaba sorprender el rebaño sagrado con un disparo elevado, pero agarra medio camino la salida de la guardameta. En el rebote Guadalajara intenta recuperar la academia. Paola García se apoya del medio campo. Ahora García completamente aislada en el sector ofensivo. Llega Montero, mete el cuerpo y negocia el lateral. Acá vamos a ver la jugada en la que se escurre el balón. Qué buena chica. Rubí quiso elevarla, mira. No salió. Pero el achique es muy preciso por parte de la guardameta. No se queda anclada. Y evita la llegada del primer tanto. Yo creo, Rodrigo Camacho, que nos vamos con un par de rosquillas al medio tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también, por ahí, si me hubieras dicho hace 10 minutos, te decía que alguno de los equipos iba a marcar, pero yo creo también que vamos a terminar 0-0 estos primeros 45 minutos. En cuanto tenga por ahí el agregado, se los comparto. Yo creo que nos vamos 0-0, Mónica Roma. Híjole, no lo sé. Ataca Guadalajara. Caro Jaramillo. Rubí la pide. Jaramillo. Jaramillo pisa. Dice que no hay absolutamente nada. Déjame decirlo, Natalia. A la avaricia, rompe el saco. Tenía para compartir las monedas. Estaba muy cerca Rubí Soto, ¿no? Se la pedía. Y hubo ese tiempo para que le llegaran de a tres y ya le complican el pase a Caro Jaramillo. Intenta vender una falta, pero hay que ver si la concede. A ver. Uy. No. Lalo Sainz, regálame otra toma porque esta no me ayuda. ¿De verdad no hay toque? Vamos a tener que revisarla. Gaby Valenzuela se desprende de Ale Franco. Queda otra vez en la frontal para Dana Sandoval. Ahora sí con Rubí. Ahora sí Rubí. Recibe en el área. No le pega. Intenta centrar. Qué dura entrada para recuperar. No entrada como falta, sino en la disputa leal. La tiene Boyi. Queda Valenzuela, 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 la barrida, contra el remate, fuera. Fantástica la actuación de la defensa, Rodrigo Camacho. ¿Cuánto tenemos de propina? Increíble, increíble lo que le está costando al equipo del Guadalajara terminar de concretar. Pues yo volteo con Jimena Márquez y ni siquiera también tenía la pizarra para indicar agregado. Me parece un poco extraño, pero bueno, ahora se los comunico. La producción dice que 4 minutos. Oye, qué buena barrida al final de Valeria Miranda, ¿eh? Fantástica para cerrar el disparo de parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Rubí con el centro, de lado a lado. No hay una buena conexión por arriba. Será saque de meta en un partido dinámico, entretenido. Clásico tapatío a través de la pantalla de Fox. Pero ¿cómo 4? Si no se tardaron nada más con Chelly, imagínate. Sí. Pero está bueno el juego. Pero esa pausa estuvo larguita, ¿eh? Sí, esa más la hidratación de entrada. Exacto, exacto. Yo le calculaba unos 6, pero bueno, el juego está interesante. Qué buena fortaleza física de Rubí Soto contra Maritza Maldonado para quitarle el esférico, poder mandar el servicio y ya después cómo se revuelve Valeria Miranda para tapar el disparo de Gaby Valenzuela. Yo creo que se antoja para que Rubí Soto apriete más a Maritza Maldonado, que no es una jugadora de condiciones defensivas, ¿no? La improvisan en esa zona, pero yo creo que tendría que apretarle un poco más, ¿no? Con ese buen mano a mano que tiene. Ha habido 2 cortes fantásticos en zona baja. Ale Franco, en una jugada donde pudo haber ejecutado el disparo Boyi Iturbide, y esta de parte de Miranda, ¿no? Sí, y más la que tuvo Solera, ¿no? O sea, defensivamente Atlas está... Ahora, del otro lado, Atlas tuvo la más clara a la salida de Blanca Félix en una gran intervención, y este partido todavía tiene de menos minuto y medio. Brenda Serén en cara a Martínez. Brenda Serén con el recorte. A por dentro. Con Tepa Lomerí. Ahora García. García encuentra un hueco. El disparo de Lindsay. Se va desviado. Hay que subrayar que Atlas ha intentado, pero quizá la mirilla no la tiene bien puesta en el arma. La puntería.
Sí, pero, a ver, lo que decía de Rubí Soto, creo que lo está ejecutando bien, por ejemplo, Brenda Sereno, que por ejemplo ya provocó error de Carla Martínez, sí, que le está ganando los duelos a Gaby Valenzuela. O sea, es por ahí. El Atlas está atacando mucho por la banda de Brenda Seren, que después intenta terminar jugada o ceder para Paolo Lomelí. Caro Jaramillo filtrando la pelota. Delgado pierde en la lucha con Edu García. Queda todavía en el círculo central. Retrasan Montero, ni siquiera ha cruzado la media cancha. Montero mucho más enfocada en defender en un partido de alta tensión, porque Rodrigo Camacho se vive con intensidad también. Los dos técnicos, ¿eh?, no pararon en toda la primera parte. Sí, tanto Roberto Medina, por ahí lo que podemos ver es intentaba durante la primera mitad tener más comunicación con las jugadoras que estaban en la banca. Ahora que ya están pues todas realizando movimientos de precalentamiento, el diálogo es con el resto de su cuerpo técnico sobre todo. Finaliza en este momento la primera parte 0-0 en un partido de llegadas. Y la dejo ahí botando, ¿eh? Quiero volver a revisar la jugada de Caro Jaramillo, porque no sé si haya contacto que desestabiliza la dorsal número 8.
Luis Mario Sobreda a disfrutar de lo que resta este compromiso de la jornada número 13, sin dejar de lado la invitación a que nos acompañes a las 5 de la tarde con el duelo entre Puebla y Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Rodrigo Camacho, me parece que no hay modificaciones para el segundo tiempo. No, por lo que alcanzo a ver, las mismas jugadoras que terminan la primera mitad arrancan el segundo tiempo. Seguramente ya conforme avance el partido ya veremos más modificaciones. Qué buen taquito por parte de Caro Jaramillo. Y qué buena intercepción de parte de Ale Franco. Aún así, penetra Chivas por derecha, la llegada de Rubí con el centro. ¡No! Estoy viendo a Gaby Valenzuela acompañando a Boyi. ¿Y Dana Sandoval jugará por uno de los costados? Porque Dana sabe jugar como mediocampista, sí, por las franjas. Sí, por supuesto. Es que hay movimientos, se intercalan mucho Caro Jaramillo y Dana, ¿no? Ahora lo comentamos, pero Caro está generando movimientos muy interesantes. Se viene el primer tiro de esquina por la punta de la derecha para las Chivas Rayadas del Guadalajara en el complemento. Es el tercero en el compromiso para las rojiblancas. Balón abierto. Falta de diálogo entre compañeras, termina siendo propiedad absoluta de Solera. Solera, que ya tuvo una intervención, quería que lo gritara. Porque dicen que grita mucho la de Blanca Félix, pero la de Solera, una también buena tajada. Al servicio venenoso de Caro Jaramillo. Muy venenoso. Buena combinación para las atlistas, mejor en la cobertura defensiva, aparece Yaco Rodríguez. Opinión de Yaco Rodríguez. Creo que de lo que nos mostró en aquel clásico frente a las Águilas del América en las semifinales, hoy ha incrementado, ¿no?, ese nivel futbolístico. Claro, yo creo que la palabra clave es continuidad, ¿no? Ha ido elevando su nivel, su ritmo de juego. Está mostrando pues una lesión justo sobre el final del torneo pasado y pues claro, no salieron las cosas en el Clásico Nacional, pero creo que el ritmo que ha venido teniendo es interesante, es bueno. Aunque no me dejes mentir, pero una de las fortalezas de Chivas en defensa es Carla Martínez. Sí, traigo numeritos de ella. Después de esta jugada, porque viene Dana Sandoval, Sandoval con el tiro, ¡Solera! Sin ningún problema. Es la que más gana balones en área propia para su equipo, 21. Digo, amén del detalle que tuvo con Brenda Seren en este partido, ha sido muy solvente y eso la ha llevado a llamar la atención de Pedro López en la selección mayor. Montero vigila la pelota, queda medio camino, así que Damaris Godínez resuelve de buena manera, pega y después se equivoca para conceder el movimiento lateral. Mucha gente a través de las redes sociales, a la cual le agradecemos su presencia a través de la pantalla de Fox Sports, cuestiona el tema de Cheri Torres. Balón retrasado, queda medio camino en la salida de Blanca Félix y la intervención también de Tepa Lomelí, que nunca se rinde por pelear esa pelota que quedó a la deriva en una falta de comunicación entre guardameta y defensa. Y ahí se le estaba escapando, ¿no? Tepa Lomelí a la defensa, que aprovecha muy bien el espacio. Se le escapa también a Rubí Soto, que estaba en esa colaboración defensiva. Y casi corre con fortuna. Ya no sé qué concluyó, si saque de meta. Al final fue saque de meta y tiene problemas otra vez para salir de esa zona. Dos preguntas para nuestro compañero Rodrigo Camacho. Sé que es prematuro, pero estatus de Cheli Torres. Y comenzó el segundo tiempo de la misma manera que el primero, ¿eh? Sí, bueno, lo de Cheli Torres, incluso parece que todo fue bastante bien, porque de hecho, obviamente cuando sale, va directamente al vestidor para asistirla bien ahí, ¿no? Los puntos de cura y tal. Estuvo de regreso en la banca, la vimos ahí durante el entretiempo, estaba de regreso en la banca, sentada, muy tranquila, hidratándose, así que en ese sentido parece ser que no pasó a mayores. Pero por supuesto que ese corte sí la obligó a abandonar el partido. Otra vez Brenda Serena ataca por el carril de la izquierda. La marca aparece Martínez, la jugadora de mayor cantidad de recuperación de pelota en propio territorio para las rojiblancas. Se apoya con Franco. Presiona inmediatamente Rubí Soto. El balón para Brenda Serena queda dividido. Buena lectura que tiene Yaco Rodríguez. Ahora sale desplazándose de la presión.
comparte para Caro Jaramillo, y Jaramillo analiza las opciones. Jaramillo le pegó de pierna derecha y otorga una muy buena pelota para Montero, y esta le da circulación hasta Dana Sandoval. Sandoval enfrenta a Maritza Maldonado, aquí viene Sandoval. Sandoval no puede con la segunda, una buena marca por parte de la defensa de Atlas. Ferli es la que termina recuperando el balón para la Academia Naranja. Falta, pelota para Atlas. Rodrigo Camacho se pinta de amarillo la defensa de Chivas. Y también lo dices bien, Luis Mario, tarjeta amarilla para Carla Martínez, la primera amonestada por parte del Guadalajara, que creo, solo una opinión, no ha tenido claramente su mejor partido con el Guadalajara, no, yo lo había dicho Moni, y otra vez ya ha tenido un par de acciones en las que no termina por resolver de la mejor manera. Balón de Dúa García al área, peligroso, Blanca Félix, y la salida queda medio camino, Paola García, lateral para Atlas. Mexbet, mejoramos cualquier bono de bienvenida sin depósito, el momio para el empate entre Guadalajara y Atlas es de más 200, apuestas 500, cobrarías 1500, descarga la app y conoce más en mexbet.mx. Intercepta Carla, a ver, no me dejarán mentir, es la calca de la primera parte, sí, sí, con Atlas encima de Chivas en los primeros minutos. Y Atlas se está encontrando con que la parte débil defensiva de las Chivas, Gaby y Carla Martínez, y es por ello que llega con Serén, Ale Franco y también con Tepa Lomelí, ¿no? Intentando hacer un 3 contra 2 y están poniendo predicamentos a Martínez. Chivas comunicó el cambio de Gaby. Una acción para minimizar riesgos después del fuerte choque de cabezas. Que pasa o no a mayores lo sabremos pronto, ¿no? Porque Chely y Cereza Espino son las convocadas del Guadalajara que tienen que reportar de inmediato, porque del 1 al 10 de abril es la concentración para hacer ese Next Tour W, donde México va a jugar contra Colombia y contra Australia el 6 y el 9 de este mes en Orlando y en San Antonio. Otra vez recupera Atlas el balón por el flanco izquierdo para García, lateral de Atlas. Juega rápido el equipo visitante, el Chivas Rayadas intentan alejar con Rubí Soto. Valle Iturbide, algunos problemas, el rebote para Montero. Ahora Montero le va a dar giro a esa pelota con Dana Sandoval en un duelo que va a sostener bastante interesante frente a Maritza Maldonado. Busca el apoyo de Godínez. Jaco Rodríguez, apertura por derecha para Martínez. Brenda Serén intenta estorbar la salida. Martínez se equivoca en la distribución. Ale Franco para Brenda Serén. Un duelo interesante el que se ha librado. Lateral para Atlas. Gritar desde el sillón también es hacerle el paro a tu equipo. Tecate, hacer el paro nos mueve. Se juega para Blanca Félix y Jaco Rodríguez. Presión alta de Atlas. Recupera en una zona alta. Incrementa la temperatura cuando son exactamente la 1 con 18 minutos. Hora del centro de la República Mexicana. También hora en Guadalajara. Hora en Zapopan, Jalisco. Ahí vemos a nuestro compañero Rodrigo Camacho. Está pegando con fuerza el sol todavía, querido. Exacto, exacto. Se le permite, ¿no? Bastante, bastante. Se le permite despojarse del blazer, se va elegante. El tema también, vamos a revisarlo porque el aspecto físico puede ser importante para la disputa de la pelota y sobre todo las decisiones. Se va a jugar desde la meta de Blanca Félix. Daniela Solera lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero cuando revisaba la banca, veía que no estaba Camila Vázquez. Y pregunté, dije, ¿dónde está Camila? ¿No? ¿Por qué Camila no está? Y me platicaban que presenta un cuadro de lumbalgia. No me diga. Sí. Mala noticia. Está en la banca. Se recupere pronto. Ya. Yaren Estrella, Jan Escouto. ¿Dónde cambió?
¿Y qué va a suceder? Después de mucho tiempo, Rodrigo Camacho nos dice quién ingresa a la cancha. Primera modificación por parte del Guadalajara, abandonó con el número 9 Gabriela Valenzuela y quien ingresa es Viridiana Salazar. Primer partido de regreso en este estadio después de varias jornadas que se perdió por lesión, que había regresado contra Tigres, tuvo poco más de 20 minutos, pero bueno, ahora tendrá casi 40 minutos seguramente. Viridiana Salazar, que ya se estrenó con las Chivas Rayadas del Guadalajara, un gol en el Clausura 24. Se lesionó en la jornada 6 en Querétaro, en la Alameda, Olímpico Alameda. Regresó en la 12, algunos minutos, y bueno, acaba de sumar por lo menos una media hora, ¿no? Ya lo decía Rodrigo Camacho, tuvo minutos en el estadio universitario en duelo que pierde frente a Tigres el rebaño sagrado cuando Brenda Serén descarga para García. García busca el acompañamiento por el flanco derecho con Maprigat. Trata de cerrar el carril Godínez. Todavía Maprigat bailando con el balón, pero no tiene opciones. Godínez, con toda la experiencia y el oficio, toca la pelota por última ocasión. Será tiro de esquina para Atlas. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. El móvil para el triunfo de Chivas sobre Atlas es de menos 134. Si apuestas 2,000, cobrarías $1,750. Caliente.mx, más acción, más diversión. Se agrega la fuerza aérea del equipo atlista en este tiro de esquina. Lo sabe Blanca Félix, que por cierto ha jugado en 17 de 20 duelos en clásicos tapatíos, estableciendo una norma importante de una futbolista que ya es icónica con el rebaño sagrado. El servicio, Blanca Félix se queda con el balón sin ningún problema. Debutó el 15 de septiembre del 2017 en duelo directo frente a Atlas y ha estado ausente en dos partidos. ¿Qué es lo que pasa, Rodrigo Camacho? El Tano Spinelli pide tarjeta amarilla y concede el árbitro. Amonestación para la número 9 del equipo de Atlas Femenil, para Paola García, porque, bueno, Figo Rodolfo López considera que retrasaron la participación de Blanca Félix, ¿no?, cuando intentaba ese despeje. Así que, bueno, tarjeta de amonestación para la número 9 de las visitantes. El árbitro no picó, ¿no? Hubo contacto y un tropezón de Paola sobre Blanca. Otra vez elevando el balón, Rubí Soto trataba de ampliar las opciones. Guadalajara en el medio campo, pierde Brenda Serén, la baja Damaris Godínez. Buen balón, porque tiene velocidad Dana Sandoval y mantiene en juego y vuelve a enfrentar duelo de números 13. Centro que se termina envenenando por la intervención defensiva. No ha tocado balón Viridiana Salazar. No, y hay que ver cuál será su posición, ¿no? Ahora mismo lo vemos en carriles centrales, pero puede tomar la banda derecha. Y si toma la banda derecha, tiene que entender que va a respaldar a Carla Martínez, ¿no? En las labores defensivas, por lo que genera Brenda Serén por ese costado. Ganando en las alturas, el balón queda a medio camino. Se sigue manifestando una molestia por parte de Guadalajara. El árbitro no marca absolutamente nada. Aquí viene Viridiana Salazar. Virigol descarga para la doctora del gol, que viene con el ensayo al primer palo. No sé si en el intento de estorbar el disparo hay un ligero golpe en la defensa de Atlas. Valeria Miranda. Buena cobertura. Estorbando, ¿no? O sea, tratando de incomodar el disparo. Tarda bastante. Le acomodó el ángulo. Máxima anotadora en duelos entre Chivas y Atlas es Alicia Cervantes. 6. Luego le sigue Boyi Iturbide. ¿Y se acuerdan de Brenda Viramontes? Claro. Con 3 anotaciones. Que una de dos. O está en el estadio o nos está acompañando. Qué buena pelota otra vez buscando a Viridiana Salazar. ¡El centro es bueno! La cobertura de parte de Alejandra Franco, fantástica, quirúrgica en esta ocasión. Le ganó a la doctora. Sí. En una jugada de cirugía plena en defensa. Y ahora la respuesta de Atlas en un partido, perdón, Chavira, box to box, en donde aparece Brenda Serén. Serén con el recorte, Serén se lleva las dos. Serén le va a pegar al arco.
faltó fuerza y colocación. Blanca Félix sin ningún problema baja la cortina. Qué forma de tener sufriendo a Carla Martínez de parte de Brenda Serena. La dicha lo está haciendo muy bien por esa banda izquierda. ¿Qué tal los recorte, la mague, no? Sí. Es una jugadoraza Brenda Serena. Desde que alguien la reventó. Él dice, Sauret dice que le metió la motivó, presión, que la motivó. Y eso le hizo explotar sus cualidades. Mano de parte de Ferli en una zona donde Guadalajara. Qué buen balón detenido, ¿eh? Genera mucho peligro, mucho peligro. Un buen balón de Caro Jaramillo, una desestabilidad en la defensa, una equivocación de Solera y esto sube el resultado. Buen balón, el rebate. ¡Solera! Sin ningún problema. Captura el balón en las alturas y ahora viene con el despeje largo. Guadalajara va a tener tranquilidad. Bueno, quítele, va a tener. Se precipitó otra vez Martínez, aunque resuelve de buena manera para Blanca Félix. Y se mantiene en juego porque Franco conectó en la media cancha. No hay posición adelantada de Tepa Lomelí. Tepa entre dos. Va por el centro para Paola García. Se incorpora Tuba. Andrea García. Estrella el balón. Y viene Dana Sandoval. Se quita a Maritza Maldonado. Sandoval va a enfrentar a Tuba García, que con toda la experiencia metió el cuerpo, le zafó el balón. Cruza el medio campo Ferli. Para Tepa Lomelí. Buena la anticipación de Jaco Rodríguez. Jaco Rodríguez va con todo a la disputa de la esférica. Resuelve también de buena manera Atlas. Una vez más por derecha. Ferli está indicando con las manos por dónde salir. Se le quedó el balón a Maritza Maldonado. Resuelve Guadalajara. Intercepta Atlas. Partido de mucha intensidad. Rodrigo Castillo. Debe haber ya más cambios. No sé si Atlas esté planeando alguno. Por el momento, en la banca del equipo de las rojinegras del Atlas sí hay movimiento desde prácticamente el segundo minuto de este complemento. Estaban ya a disposición de Roberto Medina. Había movimiento también en la banca de Chivas, pero ahora ya lo pararon. García, dentro del área, Blanca Félix con intervención recostando a la izquierda a un ensayo bastante débil de la dorsal número 9. Pero sigue el Atlas pulsante, ¿no? Apretando bastante salida. Ahí estaba precisamente encontrando el espacio García. Espacio que encuentra entre Dani Delgado y Carla Martínez. Ahora con la salida de Gaby Valenzuela son Dana Sandoval y Rubí Soto las que ocupan los costados y es Viri Salazar la que está por el centro con Goyi Turbide. Roba la pelota Guadalajara, se queja amargamente de una falta Atlas. Viridiana Salazar extiende por derecha la llegada de parte de Delgado. Aquejan ya algunas futbolistas de las dos instituciones. Cansancio se ve en la forma en la que corren en el rectángulo verde. El lateral va largo, otra vez para conectar con Boyi Turbide. Se cruza de buena manera la capitana Ferli. Platicábamos antes de entrar al aire que Rubí Soto mencionaba el tema del el horario, ¿no? Justo en la entrevista que le hacía Rodrigo Camacho, Rubí decía es que no nos favorece, o sea, ninguno de los equipos el horario, ¿no? Tremendo calorón que hace desde hace un ratito en la Perla, sí. O sea, hace por lo menos un mes calorón en Guadalajara. Rico, sabroso. Y yo no veo ninguna nubecita sombrita pasando por ahí. No la veo. Atlas con García. Sola García. ¡García! Vigor Rodolfo López. Dice que no hay nada. Rodrigo Camacho, quedan tendidas las futbolistas de ambas instituciones. Bueno, por supuesto que del lado de la banca de Atlas pedían un penal. Roberto Medina se acerca con Jimena Márquez a darle a entender su molestia, pero a mí me pareció una jugada futbolera y sí, al final de cuentas terminan ahí. Paola García también parece que con la peor parte, también me da la impresión que es Carla Martínez, la jugadora de Chivas que está tendida en el terreno de juego y ya están también ambas asistencias. Bueno, Davaris y ambas asistencias ya están ahí haciendo lo suyo con las jugadoras.
termina tropezando Damaris, ¿no? Con esa caída de Paola García, pero no hay como, como en la carrera normal, ¿no? Exacto, creo yo, Carla, ligeramente. Carla se pasa, ni siquiera. Sí, pero como contacta. Que, digamos que fue una especie de chusa, ¿no? Como sí, dicho, claro. Porque Paola se termina llevando a Damaris. Pero en esa carrera leal que empezaba, o sea, que de izquierda a derecha empezaba Carla Martínez. Pero mira, señalaron pulgar arriba que está bien la jugadora de Atlas. Yo les digo que MexBet mejora cualquier bono de bienvenida sin depósito. El momio para la victoria de Guadalajara sobre Atlas es de +110. Si apuestas 500, cobrarías 1050. Descarga la app y conoce más en MexBet.mx. +110. No sé por qué vi un número extra. Debo decir qué significaba. Oye, me llama mucho la atención otra vez cómo se está levantando Damaris. Le está costando mucho a la jugadora del Guadalajara. Ahí está con ligeros regueando, ¿no? Cuando viene Ivonne González a la cancha. A ver, Rodrigo Camacho, ¿por quién va a ser la modificación del rebaño sagrado? Vamos a ver, porque normalmente Ivonne González, de repente, con el Tano Spinelli, es una jugadora que entraba para darle un poco de respiro a Caro Jaramillo, un poco de respiro a alguna de las jugadoras de medio campo, pero bueno, ahora faltando pues casi media hora para que termine el compromiso, sí resulta interesante que vaya a ingresar la canterana del Guadalajara. Ahora ya en unos minutos podemos confirmar quién sale. Yo veo piernas pesadas en Delgado, yo. Mucho desgaste, te refieres, ¿no? Muchísimo desgaste. Es que tengo que cargar con el peso del medio campo, ¿no? Por esa cobertura que se le ha pasado haciendo Cas Montero respaldando a centrales. Claro, Jaramillo pisa en el círculo central, prefiere para Carla Martínez. Ahí está precisamente la mencionada Montero. Blanca Félix cuelga el balón del otro lado. Están jugando las dos instituciones con 10 futbolistas en el rectángulo. Litz y Cerna en la buena distribución por derecha para Maprigat. En el centro Tepa Lomelí. Del otro lado Brenda Serén. Recibe la salvadoreña. En cara. Aquí Brenda. El primer palo. Blanca Félix en dos tiempos evita el tiro de esquina. Eso es lo que tiene Brenda Serén. Claro. El minuto a minuto de la liga, por lo general, es la cosa más actualizada de la historia. Ahí reportan que sí fue el cambio de Chelly por protocolo de conmoción. Eso en automático le estaría dando un cambio extra, pero también a Atlas. Un cambio extra a Atlas también. Okay. Entonces, si Rodrigo Camacho tiene cerca ahí a alguien de la gente de Atlas, que le pregunte, ¿no? Para que nos lo corrobore. Y ver si tiene la posibilidad, exacto, de hacer 6 modificaciones, ¿no? En el cómputo total final de esta contienda. Tepa Lomelí enfrentando a Montero. Juega rápido, le queda a Litzy de larga distancia. Extraña forma de meter las manos por parte de Blanca Félix, pero baja la potencia del balón. Bueno, yo juego a que Dani Delgado, por esas piernas cansadas, va a abandonar el terreno. Yo. Natalia León dice que Alicia Cervantes. A ver. Vicky Acevedo, candidata. Ah, perdón. O sea, la pregunta es. ¿Quién se va? Claro, ¿quién se va? En lugar de Ivonne. O sea, claro, la posición. Buena pelota de Viridiana Salazar para Dana Sandoval, figura de la selección mexicana con límite de edad, sub-17. Muy bien en defensa. Miranda concede tiro de esquina para Chivas. El cuarto en el compromiso, el segundo que tienen por el flanco izquierdo. El segundo en el complemento. Rodrigo Camacho, ¿quién se va? Por Ivonne González. Funcionó la... bueno, iba a decir que había funcionado la bola de cristal de Luis Mario, y sí, porque abandonó precisamente con el número 19 Daniela Delgado, ingresó con el 14 Ivonne González. Ah, es que ya se le veían piernas muy cansadas, sí. Tiró un pique en donde alcanzó la jugada y después volteó al banco así como de... Ya, please. Se acabó. Vació las piernas en este esfuerzo titánico, 70 minutos, Rubí Soto con el tiro de esquina, es abierto hacia el segundo palo, gana en altura la defensa atlista.
con todo, para tratar de impedir la llegada. Valeria Miranda, se equivoca. Brenda Serén va a atacar una frente a tres. Brenda Serén, qué jugada. Brenda de frente a la... Brenda, Blanca Félix. Otra vez. Se hace gigantesca debajo de los tres palos blancos. Ya lleva dos. Y si se resulta, o si resulta un 0-0, pinta para la jugadora más valiosa del compromiso. Oye, la equivocación es la de la recién ingresada de Ivonne González. Quiere retrasar el balón, pero intercepta a la dicha Brenda Serén. Si tú decías que alguien estaba cansada, Brenda Serén no está cansada definitivamente. Qué forma de llevarse a Carla Martínez haciéndose el autopase. Iba a ser el gol del torneo, ¿eh? O sea, toma, iba a ser el gol del torneo. Toma mal parada la defensa. Pudo haber elevado un poquito el balón, ¿no? A lo mejor otra cosa hubiera sido, pero... Sí, pero es que... Pero Blanca Serén... Sí, Blanca, claro, la intervención es buena. El disparo, te voy a decir algo, el disparo de Brenda es bueno. Va abajo, colocado. Pero la intervención de Blanca Félix con la pierna y el brazo es fantástico. Rodrigo Camacho, entró Godínez por Chely Torres. Se va a ir Godínez. Sí, muchas cosas que comentar ahora en esta nueva pausa. Bueno, otra de rehidratación al minuto 26 y ya no puede más. Damaris Godínez va a tener que abandonar, justamente como lo dice Luis Mario, igual que abandonó Araceli Torres, no por la misma causa, pero sí en ese carro de asistencias. Ya está prácticamente lista Kimberly Guzmán, seguramente hará su ingreso antes de que se reanuden las acciones por la rehidratación. No sé qué tanto tenga que ver. No, le pegó muy bien. Sí, iba bien colocadito. Muy bien, que... Déjame apuntarme. Qué buena intervención de la jornada, con el pie de Blanca. No, esta es la intervención de la jornada, salvo que aparezca una en el Puebla frente a Tigres, no sé, de Carla Morales, quizá. Esta es la mejor intervención hasta el momento de la jornada número 13. Ya te vi apuntándole en el chat de Boxeo Femenil. Qué potencia de Brenda, para quitarse así encima de Carla. Yo pensé, lo hizo ver muy fácil. Yo te igualo, yo pensé que no llegaba. Qué velocidad de Brenda. Sí, lo hizo ver muy fácil. No sé qué tanto tenga que ver, pero Damaris pues no ha tenido tanta actividad en el torneo. Es que en la forma de caer, o sea, cuando en esa chuza ahí me extraña. Sí. Fue como terminó, el tobillo, ¿no? Sí, ahí creo que terminó tocando. Entonces, con este cambio, pues se confirma al 100% que el cambio de Chely fue por protocolo de conmoción. Sí. La primera ventana se gastó con Viri, la segunda ventana con el ingreso de Ivonne González y la tercera va a ser con el ingreso de Kimberly Guzmán. Entonces, Atlas tiene un sexto cambio. En las tres ventanas que no ha usado. Muy bien lo de Atlas. Hoy. Espectacular, ¿eh? Muy bien lo de Atlas. Es que justo por eso... Llegaba como víctima. A ver, justo por partidos como hoy, yo creo que Atlas está dentro de las decepciones del torneo. Atlas tiene para esto y comparto, más. Y comparto. Para estar dentro de liguilla. Le viene Atlas, Tuzas, Tigres, Querétaro y Cruz Azul. Pero hoy ha hecho un muy buen partido en el Acro. Y para mí ha puesto en mayor peligro la puerta de Chivas. Que Chivas la das. Totalmente. Buen centro. Mejor la defensa. Todavía el disparo. El cruce es fantástico de la recién ingresada. No, era de Jaco Rodríguez la que se cruza en el viaje de la pelota. Ahora Guadalajara dejando en órbita en el medio campo. Quedó tendida futbolista de Atlas. Montero toma el balón. El árbitro no se ha percatado. Hay posición adelantada de parte de Virigol. Y otra vez vamos con Rodrigo Camacho, que se está asando a la cancha porque hay problemas futbolistas en el campo. Muchas situaciones ahora y recuerdo un poco tus palabras, ¿no? Que quizás el tema del calor pues también afectaba este tipo de situaciones, ¿no? Ahora vuelven a entrar las dos asistencias médicas, tanto la de Atlas como del Guadalajara. Hay dos jugadoras ahí en el terreno de juego. Y ahorita, justo como lo decía Moni, pudimos corroborar también con la banca del equipo visitante, con la banca de Atlas, que efectivamente Jimena Márquez, la cuarta oficial, se acercó a la banca de las rojinegras para confirmarles el cambio por protocolo de conmoción y que eso les otorgaba también otra modificación a ellas. Y ahí está ya incorporándose Dana Sandoval. Valeria Miranda todavía estaba tendida con hielo en la cabeza porque, bueno, también otro choque de cabezas en este partido. Y ahí está el cambio, Rodrigo. Sí,
Ya está Kimberly Guzmán con el número 27, que creíamos, bueno, que iba a ingresar desde antes de que se reanudara la pausa de rehidratación, pero es hasta este momento en el que la jugadora ya hace su ingreso a la cancha. Se marchó, como ya hemos dicho, Damaris Godínez. Yo estaba ahí pifiando, ¿no? Ah, la buena intervención de Guzmán. Viste el futuro. No estaba ni siquiera en el terreno de juego. Viste el futuro. Que entonces Chivas ya se acabó oficialmente sus 3 ventanas de cambio. Ya gastó una de protocolo de conmoción, pero hay que decirle a la gente que son hasta 2 cambios por protocolo de conmoción. O sea, si se requiere, que ojalá no, pero ya vimos que hubo otro golpe de cabeza. Solo por esa razón. Podría haber otro cambio por nosotros. Partido que se mantiene 0-0. Pero ha sido disputado con mucha garra, con mucha entrega por parte de las dos instituciones. Y Atlas ha estado más cerca de la anotación que el rebaño sagrado. Montero resuelve para Rodríguez. Busca por el centro Ivón González. Caro Jaramillo. Ayer tuvimos a la pintorcita Peraza como una de las mejores asistentes, pero Caro está dentro de ese top, ¿no?, de asistencias. Sí. Correcto, Luis Mario. A diferencia de lo que ha sido en temporadas anteriores, en donde es la principal, pero esta también segundo tiene lugar en asistencias. 7, el Pantalicha. Berley, ante la presencia de la doctora. Kimberly filea el balón. Lo deja para Litzy Serna, ex futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bajando ya con Rodríguez. González conectando para Caro Jaramillo. Jaramillo mete bien el cuerpo. Jaramillo con mucha inteligencia filtra el balón al espacio. En donde viene Dana. Dana gana. Dana en esa batalla termina cediendo ante Ferli, que trataba de alejar el balón, pero Guzmán insiste en atacar. Qué bien la presencia de la defensa atlista. Pero en la dividida recupera a Caro Jaramillo. Partido de muchas imprecisiones en esa zona. Que ya no se acerquen a ese sector del campo. Pero muy incómodo para Chivas trascender. O sea, la presión que tiene, la que sigue teniendo el Atlas, a mí honestamente me sorprende. Balón que tiene Caro Jaramillo, le llega Paola García, ¿no? Para intentar quitarlo, para intentar incomodarla, para intentar que Caro a lo mejor ceda a otro espacio. Le cuesta mucho el Guadalajara trabajar en su último tercio. El esfuerzo Brenda Serén, 77 minutos. Brenda patea el balón, podría ser amonestada. En la próxima se verá regalada otra vez toda la acción, ¿no? Toda la jugada. ¿Cómo intercepta Brenda el balón que estaba retrasando? La pérdida de Ivón, claro. De Ivón, exacto. Ya después, como se quita a Carla y define y la gran tajada de Blanca. Revienta Ferli ante la presencia de Sandoval. Kimberly, qué bien acomodó el balón ante la presión de parte de Maprigat. Caro Jaramillo conduce por el centro, es una jugada de peligro cada vez que llega al tercer tercio del campo. Le da circulación en donde conecta para Rubí. Rubí se quita la marca, buen centro. ¡Soleda! ¡Gana por arriba! Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Chivas sobre Atlas es de más 200. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 3,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bien las porteras este día, ¿eh? Muy bien. ¿Me podrías traducir lo que quisiste decir en la mención? O sea, ¿en qué pongo mi quincena? ¿Qué crees tú que va a pasar? Es que no lo sé. Pues es que ahí está. El tema es que está los para los dos, ¿eh? Los momios indican que es más favorito ahora mismo el empate. Okay. El Casula ya está viendo que este partido como que está decantándose que va a quedar 0-0. Okay. Le mandamos saludos a Octavio García, a Benji Vargas, que está en compañía de su hijo, disfrutando del clásico tapatío. Patricio Vidal, de Mufa, a Ernesto Villalobos. No puede faltar Héctor René Monte, que siempre está observando la actividad del femenil de larga distancia. Se va por un lado, así lo intentó Atlas sobre la puerta de Blanca Félix, la capitana Fer Limón.
Hoy dicen por acá que jugar a las 12 del día ha sido un desperdicio de espectáculo. La verdad es que ha sido un buen juego, ¿eh? Edgar Rodríguez dice que nunca tomamos un balón en nuestra vida y que fue empujón sobre Paola García. De Carla Martínez. Ajá. Y que por eso tiró, por eso le cayó encima a Damaris. Que ahí fue donde se lesionó. Una especie de chuza, ¿sí? Porque no hacen sándwich, pero si hay un desplazamiento de Carla. No se preocupen, ustedes tienen toda la razón en todo. Nosotros somos solamente un instrumento para disfrutar de esta jornada número 13 de la Liga BBVA MX Femenil. Muy buena lectura de parte de Miranda, pero después se duerme, recupera González. González, qué bien lo de la defensa atlista de Palomelí, le acompaña Brenda Serén. Montero solamente con el... Montero se equivoca. Brenda Serén, atención del otro lado, jugadora sola de Atlas. Brenda, no suelta la pelota. Brenda con el tiro, pide mano. Se marca la pena máxima en favor del equipo de Atlas. Tarjeta amarilla para Jackie Rodríguez. ¿En qué momento, eh? Qué drama. Vamos a ver la jugada de nuevo. Pensé que Brenda Serén se había tardado una eternidad. La brigada estaba del lado derecho, no le suelta la pelota. Aquí vamos a ver lo que indica como pena máxima. De igual manera había encontrado ese espacio, ¿no? Entre Carla Martínez y Jack. Esta portería la recuerda muy bien Blanca Félix. En un penal, en una final, en el clausura 22, frente a Charlín Corral. Ahora enfrenta a Paola García. Por supuesto, vamos a revivirlo. Guido Rodolfo López Silva. García. Pero esto se investigó como si fuera gol para Guadalajara. Despertó a la gente del estadio Akron. Eso dijiste esa vez. Pues es un déjà vu. Claramente fue muy bien leído por Blanca. No fue bien ejecutado por parte de Paola García. Y ahí está, 0-0. Como dirían en el barrio, no se la habrá cantado de más. Como que la anunció mucho en el perfil, ¿no? Tiro de esquina para Atlas. Esto todavía no se acaba. Le quedan 8 minutos más 5 en el agregado. Servicio. ¡Qué locura! Se vive con Rodrigo Camacho en el clásico tapatío. Te dejo aquí, Luis Mario, porque parece que es una para el Guadalajara. Piri, Diana Salazar. Pirigol tiene que entrar en ese modo. Piri, Pirigol con el tiro. La defensa se cruza. Queda medio camino. Pide pena máxima, Figo Rodolfo López, dice que no hay absolutamente nada. El estadio es un volcán en erupción, Rodrigo Camacho. No, bueno, también el ángel de Blanca Félix con este equipo es del tamaño de Jalisco, yo creo, por todos los escenarios que ha entregado justamente en esta plaza, ¿no? Esa tensión de la que ya habíamos que se había ido construyendo a lo largo de esos primeros 45 minutos, llegó a su punto máximo seguramente cuando Paola García iba a patear esa pena máxima y apareció otra vez Blanca Félix para que la gente liberara precisamente esa tensión a pesar, mejor dicho, de que seguimos 0-0. Y ya sé que todos los amigos Chiva hermanos van a decir que hay una falta sobre Dana Sandoval. Luis Eduardo Sainz, nuestro productor, está trabajando porque no sé. Júzguela usted en casa si hay empujón o no sobre la espalda de Sandoval. Por favor, Lalo, un momento. Mira, no esta, la que viene. ¡Tic! Sí, desplazamiento. Ahí se las dejo, yo no decido. Yo no soy en el campo. Usted tiene la segunda palabra. Porque la última es por Fox Sports. A las 11 de la noche. A ver, 5 minutos, 0-0, clásico tapatío. Yo me voy ahorita mismo a echarme unos taquitos de birra, a ver dónde los encuentro. Ay, pero me voy satisfecho con este partido. Sea cual sea el resultado. A ver, entonces, de las
polémicas, un penal no marcado sobre Caro en el primer tiempo, un penal no marcado... Aquí hay un desplazamiento de sobre Paola, sobre Paola García en el segundo tiempo. Y el balón lo cuelga y lo descuelga el equipo de Atlas. Primero Jaramillo, después Solera. No te vas contenta. Dicen que se adelanta Blanca en el penal. Lo quiero volver a ver, tocar. Vamos a ver. Yo sé que ya te tiene un poco de calma, me encantaría verlo. Brenda Serén, que tuvo una jugada plena de frente a la portería y que saca un misil. Encuentra una barrera llamada Blanca Félix. Stefano Melí, Lomelí, internaba en el área. Resuelven las rojiblancas. ¡Duba! Le pega de larga distancia, será puesta en circulación desde la meta. Pero yo reitero, para mí, no he visto un partido afectado por el clima. ¿Me explico? Porque lo han dejado para todo. Nada, se lo han matado en la cancha, nada. Lo han dejado todo. Yo no he visto como que haya baches. Tiene un ritmazo el partido. Préstame otros lentes si estoy viendo mal, pero... No, lo han dejado todo. Se ha visto muy buen juego. Lo han dejado todo, más allá del agotamiento de algunas piernas, como la modificación de parte de Dani Delgado. Hay tarjeta amarilla, Rodrigo Camacho sigue la intensidad y la temperatura alta en la cancha. Tarjeta amarilla para mi paisana Alejandra Tepa Lomelí por una entrada sobre Boyi. Creo que fue muy clara, yo no la alcancé a apreciar bien, pero bueno, Tepa Lomelí ni siquiera protestó, ni siquiera le dijo nada a Figo López, así que bueno, una amarilla más para el equipo de Rojinegras, que hace ahora 12 modificaciones. Se marcha con el número 14, Miroslava Maprigat. No he podido ver quién es la otra futbolista que abandona, pero sí, Cerna. Quienes hacen su ingreso son María Paula Salas con el número 10 y Ashley López con el número 10. Ahí lo dice Moni. Ashley López va a tomar el lugar de Cerda. María Paula Salas en el sector ofensivo. También Roberto Medina dice... ¿Se tardó en meter a Paula, María Paula? Yo creo que sí. Pero va con la carne al asador el mediodía. Otra tarjeta amarilla tenemos en el compromiso. Se hizo justicia por propia mano Rodrigo Camacho, la dorsal número 10 de Chivas. Sí, ahora para... Adriana Boyi Iturbide por una falta técnica, como le dice, ¿no? Porque se parecía que se venía una descolgada por parte de las visitantes. Amarilla ahora también para Boyi. ¿Qué Tepa tomaría la banda de Miroslava Maprigat, ¿no? Y María Paula Salas estaría acompañando por el centro a García. El balón largo de Ferli, buscando la intervención de la tica Blanca Félix. A tan solo 2 minutos de llegar a los 90, que tenemos 4, 5, 6 agregados por las modificaciones como mínimo en la cancha del Estadio Akron. Profundiza por derecha, ahí va Tepa Lomelí en la posición. Qué bien leyó usted la jugada, el parado táctico. Natalia León Maprigat dejó ese lugar para Tepa Lomelí. Qué poco pudo ofrecer Maprigat, ¿no? No se cargó nunca el ataque del Atlas por ese costado derecho, ¿no? Todo se fue por Brenda Serena. En el primer tiempo, un ratito. Pero sí, Serena cargada con el peso ofensivo de Atlas. De la naranja académica. O la academia mecánica, ¿no? El día de hoy sí se ha comportado a la altura de un partido clásico, de un derbi de... Tapatío. Sí, iba a decir de la capital, pero es que puede ser Guadalajara la capital del mundo, claro, por supuesto. Ataca Brenda Severín, pisa la pelota, retrasa, jugada de peligro, Blanca Félix. Ya cualquier pelota que Atlas interne al área va a ser de peligro, Claro, esta versión del Atlas me gusta. Mucho. Esta versión de Atlas... Estaría peleando un lugar por la liguilla del fútbol mexicano. Bueno, esta versión de Atlas está decepcionando ese torneo. El problema es que ha sido muy regular. Ya lo dijo. O sea, Carreón, si esta intensidad se hubiera puesto en otros juegos... A ver, yo estoy comparando... En un 0-0 frente a San Luis. Yo estoy comparando muy similar la decepción... Santos. Escucha. 0-0. La decepción de Tijuana la pongo prácticamente en el nivel que la decepción de Atlas. Pero ¿sabes qué? Tijuana tiene mejor plantel. Y no creo sé. Que... Este Atlas, con poco hace mucho. Te voy a decir porque las 4 extranjeras de Atlas son seleccionadas. Las 4. 3 ticas, una salvadoreña. Y Serén,
Claro, jugador. Oye, ¿no? A ver, tú ya lo habías mencionado y Luis Eduardo Sainz, no sé, ¿por qué no nos ha puesto el penal para ver si Blanca Félix se adelantó o no? Octavio García, estoy trabajando en ello. Ernesto Villalobos también. 8 minutos, gente. No nos vamos hasta que caiga un gol, Mario. Que caiga un gol. Ahí está Ferri, que no puede, ¿eh? Aquí está, mira. Al momento del toque. Sí, me parece que sí, no tiene el pie derecho sobre la línea, ¿eh? Como que el taloncito. No lo sé. A ver. Rozando la línea, pero parecía más adelantada de lo que realmente se ve, ¿no? No lo sé, Mónica. Júzguelo usted. Ay, quién es. Amable televidente. Qué juego, ¿eh? Qué gran partido. Le mandamos saludos. Héctor NG está muy molesto, Héctor. Yo no estoy jugando, Héctor. Los Santos, Charlie Castro, César Barajas, Israel Domínguez. Ahí está en el toque. El derecho. Pie derecho, el taloncito, ¿no? Montero recibe la pelota desde la media cancha. Se equivoca Montero. Está pidiendo el ingreso Ferli, inmediatamente se va a colocar. Bueno, Rodrigo Camacho, nos restan 6 minutos extra de buen fútbol. Correcto, todavía no sé si ustedes cobren horas extras, bueno, yo no, pero todavía vamos a estar unos minutos más aquí en el estadio del Guadalajara. Y aprovecho para decirles que Carla Cepualteca ya está esperando para hacer el ingreso, va a ser la siguiente modificación de Roberto Medina. ¿Justo el empate? ¿Hasta el momento? Sí. Sí, aunque la balanza creo que por lo que generó Atlas fue mucho más claro. Al final Atlas generó más. Primer tiempo, la intervención de Blanca Félix. Segundo tiempo, la intervención de Blanca Félix. Solera también tuvo intervenciones. Atlas mucho más claras que las de Chivas. Sí. Espérame, pero todavía quedan algunos minutos. Oye, nos escriben goles y cifras siempre al pendiente. Una amarilla. El récord de clásicos tapatíos con 7 tarjetas. Órale, sí ha habido muchas. Roba la pelota, Caro Jaramillo no ha recibido una sola tarjeta en el compromiso. Lleva 2 en la temporada. Sí, está muy disciplinada. Está muy disciplinada este torneo. Lo subrayo de buena lead, ¿eh? No con mala intención. ¡Ataca Atlas! ¡Blanca Félix! ¡Súbele una más! A la guardameta de las Chivas, el centro, corta Martínez. ¡Qué locura de cierre tenemos a través de la pantalla de Fox Sports! Brinda Serene, resiste la presión de parte de Martínez. Al final llega el movimiento por la franja, le tocó de frente a Rodrigo Camacho la intervención de la guardameta mexicana. Oh, una más de Blanca Félix, que bueno, si esto queda así, yo estoy contigo, Luis Mario, que seguramente estamos hablando de la jugadora más valiosa del partido. No, y aunque no quede así, tendría que serlo, porque la verdad se ha tirado un gran partido. Pelota que filtra a Guadalajara al movimiento. Oye, Iturbide, pero se cruza muy bien Maritza Maldonado. Se han comportado muy bien las dos defensas, también hay que decirlo. Bueno, no para Rubí Soto. El rebote le favorece a Montero. Montero llega a negociar un tiro de esquina, minuto 94 de 8 agregados en esta contienda. Con sus detalles para el Guadalajara, ¿no? Que han requerido de la colaboración de Montero metiéndose como central y Carla Martínez, que ha sufrido mucho. Esta puede ser una jugada clave para el rebaño sagrado. A balón parado, Caro Jaramillo cobra en cortito. Otra vez, Caro Jaramillo va a tener la posibilidad de nutrir al área. Es bueno el centro, es mejor la forma en la que defiende Atlas. Cuidado, la tiene la velocista Brenda Serén. Mala ubicada la defensa de Chivas. Balón filtrado, Salas está adelantada, que pide la pelota. Ahora sí, Blanca Félix no puede, el tiro, gol.
mucha paciencia. Hubo llegadas y aparece el disparo. Era imposible para Blanca Félix. Maldonado, 1-0 Atlas, 0-0 Chivas. Qué desgaste, qué esfuerzo, qué corazón, qué todo. Atlas está reflejando en esta jugada lo que fue todo el partido. Desde los primeros instantes del compromiso salieron con todo a tratar de atacar, a tratar de ofender la meta de Blanca. Chivas tampoco pudo capitalizar las opciones que tuvo y aquí está un contragolpe prácticamente perfecto de Serén para Maritza Maldonado, completamente desordenada la defensa de Guadalajara. Aguantó, tuvo paciencia y le metió ya la parte interna del pie izquierdo para vencer así a Blanca Félix, que tanto trabajo les costó derrotar el día de hoy. Sí, tomó mal parada completamente a la defensa del Guadalajara. Una buena recuperación y bueno, de nuevo comandado todo por Brenda Serén, jugadora clave para mí de las rojinegras del Atlas, y clave también Maritza Maldonado porque se desprende de su posición como lateral para ella. Cuidado, aquí la tiene Guadalajara, ¡Poyi! ¡Por encima! No vacuna la doctora de gol Atlas en una jugada que no va a volver a tener en lo que resta de estos segundos del clásico tapatío. Voy con Rodrigo Camacho, porque acá no lo podemos creer. A la cancha y las modificaciones de Atlas. Y bueno, fue un baldazo de agua también el gol de Maritza, ¿no? Sobre todo porque habíamos hablado de cuánta tensión se había acumulado. Ahí estamos viendo los cambios del equipo de Atlas. Entra Carla Sempolteca, se marcha Paola García. También va a entrar con el número 50 María José García. Y se marchó Fer Limón, que también terminó incluso hasta acalambrada. Qué esfuerzo también de la capitana, ¿eh? Le están rompiendo un récord de imbatibilidad a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Akron. Vamos a dar a este compromiso y se acabó. Espero el radar lo tengas aquí. Sí, está en el banco. Ay, mi Dios. Ya verás. María Paula Salas, cómo se vivió la intensidad en el banquillo. Lo puede usted observar el próximo martes en Fox Gol Femenil. 41 partidos de imbatibilidad de las Chivas Rayadas del Guadalajara como local. Ya contando a este con el rostro al sol por parte de Atlas en esta batalla. Rodrigo Camacho, Mónica Redondo, Natalia León y ese quien les habla, Luis Mario Sobet. Vivimos un gran clásico a través de la pantalla de Fox Sports en una producción de Luis Eduardo Sáenz. Empate a 1. Siga con nosotros, más actividad del deporte nacional e internacional por Fox Sports.